Bueno, pues estamos viendo que auténtico lujo parece la salida del Rally Las Canarias. Cristina, sí, que por cierto será en noviembre y qué ganas tengo que llegue ya. Que se está apostando mucho y hemos dentro las marcas también con los últimos modelos híbridos eléctricos, híbridos enchufables. Y bueno, nos encanta, ¿no? Qué salida espectacular. Viernes, sábado y domingo. Fue el fin de semana completo, ¿no? Sí, los tres días. El viernes tenían lugar las verificaciones de 4 a 7 de la tarde en la Plaza Central del Centro Comercial Alicio. Luego lo que tenía lugar todos los tramos, los 10 tramos. En total tuvieron lugar en la tarde, en el día del sábado 4, y luego ya por la mañana del domingo 5, pues tenía lugar pues la ceremonia de llegada con la entrega de trofeos. Bueno, pues están viendo ustedes como si fuese una clásica, pero con coches de los de ahora, actualidad, recién salidos al mercado. La parte no es competición los tramos, sino son tramos de regularidad, la media y lógicamente el consumo, me imagino yo, en cada una de las categorías. Esto sí, es nuevo para nosotros también, igual que para ustedes. La pero eficiencia nos alegra también, porque la eficiencia. Estamos viendo modelos y marcas que hace años que no hacían nada con la competición y estamos viendo que esos coches ahora sí están, o sea que es una parte importante. Y además venían pilotos peninsulares que siguen el Campeonato de España también. También estamos viendo ya los participantes, bueno, hemos visto ya varios, pero con el número uno salía Eneco Conde y Lorenzo Serrano, con ese Kia Niro, estamos en apartado de eléctrico, con el número dos, bueno, el número uno, y salía, era el vencedor dentro de la categoría de vehículos eléctricos, en la general quedaba en tercer lugar. Luego Chema Foronda y Pilar Rodas, que eran los segundos participantes, con un Hyundai Kona, quedarían segundos dentro de la modalidad de eléctrico y cuartos de la general. En tercer lugar, José Manuel Pérez y Javier Herrera con el Hyundai Ioniq 5, serían quintos de la general y quintos también dentro de los vehículos eléctricos. En este caso, los cuartos participantes, Carlos Cernés y Lucas también Cernés, con el Ford Mustang, pues serían segundos clasificados de la general y terceros dentro de los eléctricos. Carla Álvarez y Daniel Remón con un Nissan Leaf, pues quedarían en sexto lugar, tanto en la general como en la categoría de eléctricos, los que estamos viendo. Los sextos participantes, José Luis Hernández y Pedro Alvarado, con un Hyundai Kona, terminarían cuartos dentro de los eléctricos y dos en el puesto número 12 de la clasificación general. Los números 7, en este caso Carmelo Mendoza y Juan Pablo Llarena, con un Renault Zoe, serían los séptimos de la general y décimos dentro del apartado de eléctricos. Los octavos, en este caso, eran Samuel Sánchez e Imar Bautista, con un Volkswagen Up, que terminarían en el puesto 19 de la general y octavos dentro de la clasificación de eléctricos. Seguimos con los eléctricos. Si te parece, vamos, y ¿sí? Digo que carretera abierta, por eso digo lo de los clásicos, no es tramo cronometrado, es carretera abierta y bueno, sí, estamos viendo y disfrutando cada uno de los participantes. Nos habíamos quedado en el participante número 9, en este caso Javier Robledano y Raquel Suárez con un Hyundai Ioniq, también eléctrico, serían los séptimos clasificados dentro de esa categoría y en el apartado de, bueno, en la clasificación general serían los vigésimos, en el puesto de número 20. Los décimos participantes, hay una de mis chicas del motor, Arminda Falcón, junto a Jonay Rodríguez dentro de un Ford Mustang, pues serían los novenos, tanto en la general como en la categoría de eléctricos. En el puesto 14 terminaría José Ángel Batista y Marco Airam Luis con un Fiat 500 y en el puesto 14, digo yo, de los eléctricos y en el puesto 13 de la clasificación general. El número 12 era uno de los retirados, Pablo Álamo y Alejandro Falcón. El número 14, José Ignacio Guerra y Sergio Monzón, terminarían el puesto 13 de los eléctricos y el puesto 14 de la clasificación general. El 15, Estela de Arriba y Laura Baez serían los clasificados número 11 y en la general, en este caso, quedarían en el puesto 24. Pues cada uno de los participantes, ¿te parece? Seguimos, Cristina, y seguimos sí, las clasificaciones para saber también cómo, bueno, lo que decían los vencedores. En este caso sí, seguimos con el número, ya habíamos dicho Estela y Laura, los participantes número 16, Domingo y Roberto Mendoza serían los quedarían en el puesto número 12 de los eléctricos y en el 10 de la clasificación general. En el puesto número 15 quedarían José María Herrera y Alba Guerra y en el 21 de la clasificación general. Y en este caso el último de los eléctricos, los participantes número 18, Alejandro Nuez y Yuleisi González, a ver si lo digo bien, terminarían en el puesto número 16 y en la clasificación general en el puesto 22. Ahora seguimos con esa clasificación. Vamos con lo que decían los protagonistas a Gran Canaria. Este Corrali, coches alternativas, es decir, coches eléctricos, energías alternativas, coches eléctricos, híbridos enchufables. Y bueno, pues que están puestos en moda. Es el tercer año que se hace ya en Canarias y que está teniendo un éxito europeo y también a nivel mundial y, por supuesto, a nivel de España. Seguimiento que le hicimos este Corrali en Gran Canaria con la escudería Azuatil. A ver qué decían los protagonistas y enseguida Cristina dice ya las clasificaciones en cada una de sus categorías.
Pues ha sido primero un placer volver a compartir un espacio del SEAT con, en este caso, Yeray Hernández, que ya había hecho una clásica con él, la clásica de Aruca, y luego encontrarme con unas características en cuanto a conducción que son totalmente ajenas a mi vida como conductor habitual de calle, en el que tienes que conocer muy bien el vehículo para intentar sacarle el máximo rendimiento en lo que a eficacia en consumo se refiere. Entonces ha sido un trabajo de ir aprendiendo con él en los días previos y la experiencia ha sido bonita. A nivel deportivo, la prueba ha estado bien medida. Los tiempos, las medias han sido muy buenas, un poco, para mí, por lo menos ha sido un poco largo el tramo TC8, que era de 50 kilómetros, y lo demás, pues perfecto. Hemos hecho un segundo puesto y nos vamos muy contentos. Soy Eneco Conde, soy 5 veces campeón de España de energías alternativas y estamos luchando por el 6º título consecutivo. El resultado en Gran Canaria es inmejorable porque además de lograr el triunfo en la prueba hemos obtenido los máximos puntos posibles en el TR Plus, así que salimos más líderes todavía del campeonato y nada, seguiremos luchando para conseguirlo. Más participantes, Cristina, para dar las dos clasificaciones o las tres. Y para nombrarlos a todos también, porque entramos en este caso en el apartado de híbridos enchufables, en este caso número 19, Hugo Velasco y Celso Rosse, con el Suzuki Acro serían los vencedores dentro de esa categoría de híbridos enchufables y octavos dentro de la general. José Mari Ponce y Giray de Jesús serían los segundos clasificados dentro de esta categoría y en el puesto número 15 de la general. El número 21, Óscar Álvarez y Marco González con un Renault Captur, terminarían en el 11 de la clasificación general y terceros dentro de esta categoría. El número 23, Lucía Santiago y José Sánchez, eran retirados, no tenían suerte de terminar. Alberto Batista e Iván Reyes, que tenían el 24 en la puerta, terminarían cuarto clasificados dentro de esta categoría de híbridos enchufables y en el puesto 16 de la clasificación general. El número 25, Daniel Ponce y Cristian Suárez, con el Volvo, serían los quinto clasificados dentro de esta categoría y en el puesto número 18 terminarían de la clasificación general. Y los tres participantes de la categoría de híbridos, el número 26 de José Antonio y Adai Luján con un Renault Clio híbrido, pues serían los vencedores dentro tanto de la categoría de híbridos como de la clasificación general. José María Fortuño y María Fortuño con un Hyundai también Ioniq, en este caso híbrido únicamente, serían los segundos clasificados y quedarían en el puesto 17 de la clasificación general. Y los últimos participantes, Jacob Alvarado e Iván Santana, con un Subaru terminarían en el puesto tercero de la clasificación de híbridos y en el puesto número 23 de la clasificación general. Vamos con la clasificación general después de vivido viernes, sábado y domingo en Gran Canaria de Corrali. Pues el podium de la general quedaría en tercer lugar Eneco Conde y Lorenzo Serrano con un Kia eléctrico de Niro. En segundo lugar, Carlos Cernese y Lucas también Cernés con un Ford Mustang. Y en primer lugar, José Antonio Luján y Adai Luján con un Renault Clio híbrido enchufable. El podium de eléctricos, ¿cómo que terminó? En este caso son los eléctricos, en tercer lugar, como ya comentamos antes, Carlos Cernese y Lucas Cernese. En segundo lugar, Chema Foronda y Pilar Rodas con un Hyundai Ioniq, con un Hyundai Kona, perdón. Y los vencedores, Eneco Conde y Lorenzo Serrano con un Kia Niro. El podium de híbrido enchufable. En tercer lugar, Óscar Álvarez y Marcos González con un Renault Captur. En segundo lugar, José Mari Ponce y Giray Hernández con un Seat León. Y con un Suzuki Acros terminaría en primer lugar Hugo Velasco y Celso Rosse. ¿Y en híbrido? Solo final. Los híbridos, los vencedores en este caso, José Antonio Luján y Adai Luján con un Renault Clio. En segundo lugar, José María Fortuño y María Fortuño con un Hyundai Ioniq. Y en tercer lugar, Jacob Alvarado e Iván Santana con un Subaru. Cerramos así el Eco Rally, tercera edición. Felicidades a la escudería Suatil, a la Federación de Las Palmas, en fin, a todos los que han hecho posible que el Eco Rally llegara un año más a Gran Canaria. La tercera edición que ya la hemos vivido, le hemos dado toda la información. Cerramos, por lo tanto, ese Eco Rally en Gran Canaria hasta la cuarta edición, que sea el próximo año. Felicidades a cada uno de los participantes.